Hi guys, bueno, aquí les traigo la tercera manualidad, bueno, accesorio que estamos haciendo. Ya hicimos los aretes, ya hicimos el accesorio para el cabello con plumas. Y bueno, ahora vamos a hacer una diadema con plumas. Y sí, siempre, regularmente las diademas con plumas que vemos son las plumas que se usan arriba de la diadema. Pero ahora no, ahora lo vamos a hacer con una tirita, así como la que hicimos esta moradita, agarrada en nuestra diadema para que salga por nuestro cabello. Se vea muy bonita, pareciera que viniera de nuestro cabello. Y bueno, espero que les guste y vamos a ver qué necesitamos. Para esta unidad lo que vamos a necesitar va a ser diademas de las que tengan ustedes. Pueden comprar o simplemente pueden usar de estas. Si no les gusta el color, cuestan más baratos, pero si no les gusta el color, simplemente las forramos con listón del color que ustedes quieran, o combinando con nuestras plumas, como ustedes quieran también. Y si no, podemos reciclar una que ya no nos guste, ya haya pasado de moda. Simplemente la vamos a forrar con listón, como ya les dije. Y bueno, vamos a necesitar esto. Vamos a necesitar listón grueso, bueno, mediano, así, de ese tipo, de color que ustedes quieran. También vamos a necesitar dos pedacitos de listón del color que vayan a utilizar, que sea del mismo color que el mediano. Vamos a utilizar dos tiritas. También vamos a necesitar nuestras plumas, de las cuantas quieran. Y bueno, ya les dije, depende de su cabello, qué tan largo sea. Unas tijeras, un encendedor para quemar nuestras puntas, silicón caliente, las cuentitas como las que utilizamos anteriormente. Y ahora en este accesorio no voy a utilizar ninguno de ese tipo de listón que está usando, o hilo. Vamos a utilizar este hilo que es como para tejer, que es para hacer punto de cruz o para coser cualquier cosa. Este hilo que es un poco más grueso, de este estamos utilizando. Bueno, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, no hay problema. También existen estos, a ver si se... de estos que son así más brillositos, también pueden utilizarlos. Y bueno, lo que ustedes encuentren. Las plumas, ya les dije, podemos reciclar un arete que solamente nos haya quedado un par. Y bueno, como ustedes quieran. Y bueno, para empezar, lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a empezar a hacer nuestra tirita con plumas, como la que hicimos para el accesorio anterior. Aquí yo la llevo avanzada, llevo dos, pero ahora en las anteriores siempre hicimos un arito aquí. Ahora no, ahora le vamos a dejar un buen tramo, así como de unos 10 o 20 centímetros, como ustedes quieran. Y vamos a empezar a poner nuestras plumas. Aquí simplemente me falta la última. Estas plumitas que estoy utilizando son aún más chiquitas, porque como van a venir agarrado de la diadema, pues... Pero ustedes pueden ocupar el tamaño que ustedes quieran. También pueden ocupar unas que son bien grandes. Pero nada más ocuparíamos una, como ustedes quieran. Y bueno, le vamos a introducir nuestra cuentita. Así. Esta sí no le vamos a dejar mucho espacio. Vamos a tratar que estén bien pegaditas. Vamos a introducir la pluma. De esta manera, ay, así. Y ahora vamos a poner, como siempre, silicón caliente. Una gotita, espero que esta vez mi silicón salga una gotita. Ah, mira, ahí tenía una gotita. Así, y ahora simplemente le vamos a jalar, como siempre le hemos jalado. Así, de esta manera. Se buen chico. Así. Y así ya hemos terminado. Así hemos tenido las tres. Ya como les dije, ustedes pueden tener cuantas ustedes quieran. Yo aquí simplemente les puse tres. Ahora ese sobrante le podemos poner otra cuentita aquí amarrada, o como ustedes quieran, ya les dije. Y bueno, con el resto que nos dejó aquí, así nos va a quedar lo de arriba. Bueno, vamos a poner de al lado nuestra tirita. Y ahora vamos a agarrar nuestra diadema del color que ustedes quieran. Y vamos a empezar a ponerle esto. Así. Como forramos nuestras pulseras recicladas. Así. Y otro acá para que no se vea el color. Y bueno, vamos a hacerlo. Yo aquí tengo una avanzada. Aquí le voy a poner la puntita. Le vamos a poner silicón caliente ambos lados, por arriba y por abajo.
No mucho, solo un poquito. De esta manera, y lo vamos a poner así. Así. Y lo vamos a poner así. Y lo vamos a apachurrar. Tengan cuidado con el silicón caliente. Y ya después de ahí, le vamos a poner silicón caliente acá abajo. Y vamos a empezar a enrollarlo, así toda la diadema. Yo la llevo avanzada hasta acá. Y bueno, de ahí vamos a empezar. Vamos a agarrar nuestra tirita. Y vamos a empezar a enrollar nuestro hilo. Vamos a poner un poco de silicón. Un poco de silicón. ¡Uy! Un poquito. ¡Ay! Pistolita, pistolita. Así. Como ustedes quieran. No importa que quede bien. Total, después lo vamos a forrar otra vez. Así. Y le vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y más vueltitas. Y lo vamos a dejar hasta lo largo deseado. Yo hasta aquí lo quiero. Bueno, vamos a darle otra. Así que no quede muy lejos de la punta de la diadema. Y de ahí vamos a empezar a forrarla otra vez. Con nuestro listón negro que la estaba forrando. Ustedes pueden utilizar también un rosado para combinar con nuestras plumas. O yo estoy utilizando negro porque mi cabello es negro. Así que, pues para que se vea que la pluma viene de, pues del cabello. O si no, si quieren que realmente se vea, pues lo pueden hacer. Y bueno, aquí ya estoy ya he terminado. Así, le vamos a dar otro. Tenemos que tapar todo lo de nuestra diadema anterior. Y aquí abajito le voy a poner un poquito de silicón caliente. Una gotita. Ay, como que ya se está amastrando mi pistola de silicón. Así, de esta manera lo vamos a poner bien, así. Le vamos a apachurrar bien, bien apachurradito. Tengan cuidado con el silicón. Y le vamos a cortar el exceso, así. Ahí. Así. Y así nos va a quedar nuestra diadema. Nuestra diadema con las plumitas. Ahora, vamos a ver. Vamos a agarrar otras dos cuentitas. Y le vamos a introducir por acá abajo. Vamos a... Diría mi hija, good girl. Así, unas dos cuentitas. Y las vamos a llevar. Esto es para, pues, para que se vea diferente, ¿no? Hasta donde llega nuestra pluma ahí. Y ahí simplemente le vamos a hacer un nudito. Uy. Así. Le vamos a hacer varios nuditos para que quede bien grueso. Uy, no, no, no. Esto es solamente para que se vea, pues, diferente. Pero si lo quieren dejar así nomás con la pluma, pues así. Uy, ahí está. Y ahora simplemente le vamos a cortar. Y de aquí le vamos a quemar. Así. Y así nos va a quedar nuestra pluma. Nuestra pluma. Nuestro diadema accesorio con plumitas. Ahora le vamos a hacer un moñito aquí. Vamos a agarrar el color que ustedes quieran. Bien negro. Pero como en este momento no tengo rosado, pues le voy a hacer un moñito negro. Ya lo sabemos hacer. Recuerden que ya les enseñé a hacer cómo hacer moñitos sin necesidad de cortar y pegar. Así, de esta manera. Le vamos a cortar aquí. Y aquí se lo vamos a pegar de este ladito, así. A nuestra diadema. Del lado que ustedes quieran. Así. Le vamos a poner un poco de silicón caliente aquí. Ya sabemos hacer moñitos. Y si todavía no saben hacer este estilo de moñitos, pues simplemente pasen por mi canal y ahí aprenderán a hacerlos.
Se lo vamos a pegar de esta manera, ¿sí? Le apretamos bien. Silicón, pórtate bien. Ya me enredé todo de silicón aquí. Así de esta manera, ¿sí? Nos va a quedar así este moñito. Y si queremos, le podemos poner diamantitos. Miren que todo esto lo estoy haciendo de improvisado. Porque yo realmente nada más iba a hacer el accesorio y ya. Pero pues se me ocurrieron todas estas cositas. Así le ponemos un diamantito. Y se nos va a ver así de bonita. Y bueno, aquí se las voy a poner. Para que la vean. Ahí. Espérenme un momento. Así. Y así hemos terminado con nuestros tres accesorios. Así, nuestra diadema con nuestro moñito y nuestro diamantito. Y esta hilito que nos sale con las plumitas y las cuentitas por debajo. La podemos hacer lo largo que queramos y o lo corto que queramos, depende. Aquí tenemos el otro accesorio que hicimos para nuestro cabello con pasador y nuestros aretes. Y bueno, espero que les haya gustado estas bonitas manualidades, más bien accesorios con plumas. Espero que las hagan porque realmente es lo que está de moda. Yo lo he visto mucho en la tele también, la de Despierta América, Carla. También lo he visto, esos es que mira quién baila, la esposa o novia de Gabriel Soto, también lo han usado mucho. Y bueno, y si todavía en su ciudad o en su país todavía no está de moda, pues háganlo y verán que se pone de moda así de rapidito. Espero que les guste otra vez, que se suscriban a mi canal, que yo con todo gusto se los aprecio. Y pídanme sus peticiones, que estoy a la orden. Y bueno, verán que no se arrepentirán si se suscriben a mi canal. Y bueno, les doy las gracias y nos vemos en la otra. Adiós.